Donc, Marco Martos a été président de l'Académie péruvienne de la langue de 2005 à 2014. C'est un usage que nous pourrions adopter. Aussi, le fait que les présidents ne sont pas des présidents à vie, mais il y a eu un passage de... un relais avec le nouveau président. Nous l'avons accueilli à l'université Bordeaux-Montagne il y a quelques années, avec Carlo Silva Santisteban, grand spécialiste de la poésie française. Marco Martos est né en 1941 à Piura, au nord du Pérou, à la frontière pratiquement avec l'Équateur. C'est un poète. Il a publié 15 livres de poésie, dont quelques-uns ici. Poète dont beaucoup moins de facilité de reconnaissance qu'un romancier. Auteur donc de 15 livres de poésie et très jeune, Premio Nacional de Poesía en 1969. Outre cette carrière, outre cette affection à la création littéraire, Marco Martos est aussi professeur principal de l'Université nationale de San Marcos à Lima et directeur de la Escuela de Posgrado, c'est-à-dire l'école doctorale de l'Université San Marcos, et a eu de nombreuses fonctions dans cette université. Je préfère m'arrêter là et lui darle la palabra. Pour nous parler de la génération la plus connue du Pérou, la génération des 50. Hablaré en español. Mi reconocimiento a la Universidad de Bordeaux-Montagne, a Isabel Toussaint, a todos ustedes y a la Embajada de Francia en el Perú que ha permitido que yo esté aquí entre ustedes. Estoy dudando entre hablar o leer. Haré a medias. Se conoce con el nombre Generación del 50 en el Perú a la actividad literaria de un grupo de escritores, principalmente poetas y narradores, nacidos entre 1920 y 1936. El primero de ellos, Javier Solburin, y el último, Mario Vargas Llosa, que en los años 50 del siglo XX empiezan a publicar sus primeros libros, escriben en las mismas revistas, tienen debates artísticos y ocasionalmente políticos y en general participan de la vida nacional de un modo u otro. Pertenecen a esta generación poetas como Sebastián Salazar Bondi, Jorge Eduardo Eyerson, Blanca Varela, Francisco Benizú, Leopoldo Chariarse, Carlos Germán Belli, Washington Delgado, Alejandro Romualdo, Gonzalo Rose y un largo etcétera. A ellos se suman críticos y animadores literarios como Jorge Puccinelli, Luis Jaime Cisneros, Alberto Escobar, Luis Alberto Rato, Alberto Varillas, Abraham Okendo. La ponencia aborda la existencia de promociones dentro de la generación, una primera aparecida en los años 40 y otra segunda en los años 50, que amalgaman sus preocupaciones literarias. Se sostiene que en la tradición literaria ese es el grupo brillante de pareja calidad que sigue siendo notable a más de 60 años de su aparición. Esta llamada generación del 50 tiene vínculos con las generaciones anteriores. Empezaremos rápidamente por la narrativa. En el Perú hubo dos grandes novelistas clásicos: Ciro Alegría, nacido en 1909, y José María Arguedas, en 1911. Ambos ocupan un espacio bastante grande, digamos, de la preocupación literaria en el Perú, y son los adalides de lo que se ha llamado el indigenismo. Tal vez no sea tan preciso decir esto para José María Arguedas, pero sí para Ciro Alegría. José María Arguedas es autor de una serie de novelas, la más brillante de todas se llama Los ríos profundos, de 1958, y puede decir que lo catapultó al ámbito internacional a tal punto que algunos críticos comparan el esfuerzo que él hizo con el que hizo Joyce con el retrato del artista adolescente o Dylan Thomas con el retrato del artista cachorro. Es la juventud de
de los personajes y también la juventud de los autores, con la diferencia que Arguedas abarcaba también el mundo, digamos, indígena o este mestizaje con mayor porcentaje indígena de sus personajes, y sobre todo relaciona al individuo con la naturaleza. No hay tal vez novela más bella que esta, digamos, en 50 años, Los ríos profundos, de José María Arguedas. Tal vez en el caso de Alegría se puede comparar con La serpiente de oro, que también es un techado de perfección formal, es el libro de Ciro Alegría. Estos son los antecesores de la generación del 50 en la narrativa. Entonces, empezaré mencionando figuras laterales que, sin embargo, valdría la pena darles una mirada. Uno es Eleodoro Vargas Vicuña, que es un cuentista que vivió entre el año 24 y el año 97. Es autor de tres colecciones de cuentos: Nahuín, Taita Cristo del año 53, Taita Cristo del año 60 y El cristal con que se mira. Es una joya secreta de la escritura que podemos llamar poética. Los conocedores de la literatura mexicana pueden con todo derecho compararlo a Juan Rulfo. Es un equivalente a Juan Rulfo, y con una curiosa influencia francesa, que es Albert Camus. Es curioso, pero esa actitud, digamos, marginal de Camus, el sentirse extranjero en su propia tierra, eso está en los escritos de Eleodoro Vargas Vicuña, y hay algunas personas que han podido detectar esto, y efectivamente Camus era un autor que en los años 60, pues, era el más leído en el Perú de todos los autores franceses, tal vez seguido por Sartre, como suele ser. Bueno, ahora me detengo en una figura que es bastante importante, que es Carlos Eduardo Zabaleta, que vivió entre el año 28 y el 2011. Un escritor sumamente prolífico y un gran conocedor de la literatura norteamericana, y se puede decir que es el introductor en el país, en el Perú, de las técnicas de la novela norteamericana en el siglo XX. Particularmente, Faulkner es el que conoce de cerca a Faulkner, y también a Dos Pasos. Y una cosa bien interesante, que conecta con algo que ustedes han leído, que es con Vargas Llosa: Zabaleta, que es solamente 6 años mayor que Vargas Llosa, fue profesor de Vargas Llosa. Y pues dice que Vargas Llosa conoció las técnicas literarias a través de Zabaleta, y lo reconoció hace un poco tiempo cuando se hizo un homenaje a Zabaleta, y entonces intervino María Vargas Llosa y recordó sus inicios como autor literario en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde Zabaleta era profesor. Sin embargo, a pesar de que Zabaleta hizo algunas publicaciones en el extranjero, en editoriales mexicanas, por ejemplo, no alcanzó, como lo haría Mario Vargas Llosa un tiempo más tarde, digamos, un prestigio internacional. Otro autor así importante del momento es Edgardo Rivera Martínez, nacido en el año 33 y que publicó el año 94 un libro notable que se llama País de Jauja, ¿no? Él es natural de un poblado que se llama Jauja en el Perú, que es un sitio paradisíaco, los españoles por eso le pusieron Jauja, ¿no? Y que muestra un afán de, digamos, de juntar la técnica, digamos, de la novela occidental, la experiencia occidental. El protagonista también es un niño, un jovencito, un adolescente que lee a los griegos en Jauja, en un pequeño pueblo. Y entonces hay un contraste muy grande entre la civilización, pues, occidental pura y la civilización andina. Y aquí yo quisiera hacer un pequeño recuerdo que es bien, bien interesante. En una ocasión, en el año 96, Bernard Pivot, en una entrevista que hizo en la televisión francesa, entrevista a Salman Rushdie, al mismo tiempo a Umberto Eco y a Mario Vargas Llosa. Entonces, bueno, Salman Rushdie habló, pues, de la relación entre la literatura europea, inglesa y el mundo musulmán, el mundo árabe. Umberto Eco hace un recuento de toda la civilización occidental a través del mar Mediterráneo. ¿Y qué va a decir Vargas Llosa? Dije yo. Ya le quitaron todo Occidente.
Entonces Vargas Llosa dijo esto, que él mismo había publicado Litúmenos antes, él mismo era un autor occidental, pero andino, ¿no? Y años más tarde, un poeta que es cuentista, Rodolfo Inostroza, publica un libro que se llama así, Cuentos de Extremo Occidente. Y se puede decir que esto ha pegado un poco en el Perú, la gente lo toma como propio y nos consideramos parte de la civilización occidental, por supuesto, nuestra lengua es occidental, nuestros modales, de la mayor parte de la población, pero hay un ingrediente prehispánico poderoso que tiene raíces pues de miles de años, como México, como Guatemala, como Perú, tal vez más que otros países, ¿no? Y lo sentimos como propio y para nosotros es natural este ir y venir. Así que ese libro de Vargas Llosa que se llama La Utopía Arcaica lo consideramos un pequeño error de Vargas Llosa, porque él forma parte, como él mismo lo ha dicho, de esta cultura que, bueno, que se niega a morir y que se va poniéndose, digamos, al día con lo occidental. Bueno, hay otro autor que se llama Enrique Congrés Martín. Este tiene unos libros que se llaman Lima Hora Cero del año 54 y No Una Sino Muchas Muertes. Este último libro, No Una Sino Muchas Muertes, ha sido llevado al cine con el título de Maruja en los Infiernos. Es una ciudad que crece, Lima, que pasa de 1 millón a 9 millones. En ese tránsito, las periferias de la ciudad, la Manlio, como dicen ustedes, ¿cierto?, son las partes que sufren más, son las partes de los migrantes. Personas que viven o que vivían de un modo pues inenarrable, de un sufrimiento extremado. Personas que recogen botellas para venderlas a otros. Personas que hurgan en la basura, lo que Julio Ramón Ribeiro, otro miembro de la generación del 50, llamaba los gallinazos sin plumas. Ese es Enrique Congrés Martín. Pero lo ganó a él la voluntad editorial y de autor pasó a ser editor de libros y no se le conocen otros trabajos, pero era una promesa de la literatura. Es en este caldo de cultivo que surgen otros escritores que ya son más conocidos para ustedes, imagino. Uno es Julio Ramón Ribeiro y otro es Mario Vargas Llosa. Julio Ramón Ribeiro nació el año 29 y Mario Vargas Llosa el año 36. Ellos, y particularmente Mario Vargas Llosa, han llevado en el plano de la novela, digamos, la literatura del Perú a lugares nunca vistos. Es cierto que hemos tenido grandes escritores en la tradición. El primero de todos, el Inca Garcilaso, nacido en 1539, ¿cierto?, que probablemente fue amigo de Cervantes y con toda seguridad de Góngora, que actuó con ellos, estuvo escribiendo al mismo tiempo y tiene una prosa renacentista que ahora mismo vale la pena leer. Pero tenemos otro gran escritor en el siglo XX, que sin duda es el que ha llevado el nombre del Perú más lejos, es César Vallejo, el poeta nacido en 1892, seguramente uno de los más poderosos de la lengua española de todos los tiempos. Julio Ramón Ribeiro vivió entre el año 29 y el año 94. Él hace del ser humano mediocre, no en el sentido del aurea mediocritas, ¿cierto?, sino del que no consigue nada. El profesor suplente, por ejemplo, se llama un cuento suyo. Otro se llama Los gallinazos sin plumas, que son los personajes que en los años 60, los pobres entre los pobres, que hurgan entre la basura para ver si encuentran algún objeto que puedan vender. El desocupado, el que no tiene trabajo, o el que tiene muchos trabajos, el que llaman ahora en el Perú mil oficios, el que es plomero o electricista o hace un mandado. De esos es que hace Ribeiro sus personajes. Y sus cuentos tienen un sabor clásico, como los de Maupassant, por ejemplo, ¿no? De final redondo, de final sorpresivo. Casi todos los cuentos son así. Pocas veces había visto un prosista, digamos, de tan delicados perfiles como Ribeiro. Tiene una novela o dos novelas, uno, Crónica de San Gabriel. Pero el personaje
tal vez más importante desde el punto de vista generacional, el líder de la generación es Sebastián Salazar Bondi, una persona nacida el año 1924 y que vivió solamente hasta 1965, vivió 41 años. Y todos, sin excepción, todos los miembros de esta generación, digamos, le rendían pleitesía, lo admiraban por la potencia expresiva que tenía, era autor de teatro, de cuento, de novela, periodista, hacía de todo. Creo que nadie ha dicho esto. Es el modelo de Mario Vargas Llosa. Mayor que Vargas Llosa, Vargas Llosa estuvo siempre pegado a él y quiso ser como él y fue mejor, ¿no? Pero sin excepción, todos los escritores le rendieron homenaje en vida, cuando tenía solamente 40 años. Él empezó como poeta con otros colegas, uno Javier Solounen, otro Jorge Eduardo Eilson, que sería uno de los más destacados del país, y Blanca Varela, la escritora, digamos, más importante del Perú a lo largo de los siglos. Estos eran un grupo de amigos. Eilson destacó mucho en poesía, sobre todo con un libro del año 52 que se llama Habitación en Roma. Les puedo decir algunos versos de Eilson, los de sus comienzos, pero que son, tienen una cierta gracia, ¿no? El muchacho se desnuda, la muchacha se desnuda, el muchacho y la muchacha estornudan. En el Perú llamamos a los cristales, llamamos lunas, como en Valencia, ¿no? Entonces, sabiendo eso, este verso se entiende, el que voy a decir, de Eilson también. En la noche, cuando quiero tocar la luna, toco la luna de mis anteojos negros. Bueno, estos no son los mejores versos de Eilson, pero sí son los más graciosos y los que se pueden decir en una ponencia. Es un gran poeta. Quienes no lo hayan leído, por favor, busquen, aunque fuera en internet, alguno de sus poemas. Él murió en Milán, donde vivió en los últimos 20 o 30 años de su vida, y hay una fundación que se llama Jorge Eduardo Eilson que difunde su poesía a través de una escritora uruguaya de apellido inglés, Marta Canfield, que es la heredera de los derechos de Jorge Eduardo Eilson. Bueno, un escritor lateral, o que parecía lateral, a la generación del 50, se volvió el más importante de ellos, y que es Mario Vargas Llosa. Si dije al comienzo que los primeros habían nacido el año 21, él nace el 36, casi 15 años después. Si nos atenemos a lo que dicen Julián María y Ortega, Sets y Petersen sobre las generaciones, está dentro del rango, y efectivamente Mario Vargas Llosa pertenece pues a este grupo, y ahora pues es un mítico sus comienzos, su libro Los Jefes, la irrupción de La Ciudad de los Perros, el libro que sorprendió más en el Perú y yo creo que también en todo el mundo hispano en ese momento, el año 63, cuando fue ganando sucesivos premios. Aquello que Zabaleta le enseñó, y a través de él Forner y también Marot, por ejemplo, ¿no?, un autor francés, lo llevó a extremos, Vargas Llosa, al extremo de técnica. Es el escritor pues que abarca más temas, más asuntos, y que convence a más lectores en distintas partes del mundo. Bueno, las novelas de él que se prefieren en el Perú, de la multitud que ha escrito, son La Ciudad de los Perros, La Casa Verde, Conversación en la Catedral, que son de los años 63, 66 y 69, y La Guerra del Fin del Mundo, del año 81. Pero él está renovando continuamente su escritura, y esta Fiesta del Chivo, por ejemplo, del año 2000, también es una novela de mucho impacto. Sin duda, mucho le debemos a Vargas Llosa, y esta generación lo tiene en el plano de la novela como su escritor más emblemático. Otro escritor importante, novelista o cuentista, es Antonio Gálvez Ronceros.
Ayer, mientras estábamos en el Instituto Cervantes y había este conjunto chileno-peruano que cantaba canciones peruanas, y viendo esa quijada de burro y ese cajón, me acordaba que hay escritores en el Perú, y uno de ellos, Antonio Garbernoceros, que justamente han reivindicado el mundo de los negros. En el Perú, pues, todos los grupos raciales estamos mezclados, pero hay algunos lugares, y uno se llama Chincha, a 300 kilómetros de Lima, al sur de Lima, y otro es un sitio que se llama Yapatera, en el norte, en Piura, que son enclaves de negros. Son tan negros que parecen azules. En el Perú, negro no es un insulto, de ninguna manera. Es una cosa familiar. Negro se le puede decir a un amigo, una esposa le puede ser esposo negro, negro, negrito y negrita son más bien palabras afectivas. No hay palabra prohibida sobre los negros en el español de Perú. Este Garbernoceros escribió un libro que se llama Monoro o las tinieblas, que es el primer libro o uno de los primeros el otro es Los ermitaños, de él mismo, que es del año 62, Monólogo de las tinieblas, del año 75, que capta ese lenguaje peculiar de los negros, ese atrevimiento en el manejo de la lengua, esa manera de dirigirse con desparpajo a cualquiera. Aquí viene una anécdota sobre Vargas Llosa. Después de ganar el premio Nobel, él fue a Yapatera, que es un enclave de negros, como dije antes, y había una actuación pública allí con el alcalde, con los notables del pueblo y todo el pueblo reunido, unas 200 personas, no más. Y entonces un hombre, un decimista de la localidad, se levanta y se dirige a la esposa, le dice: señora Patricia, quiero hacer un reclamo público a usted. Usted ha dicho que su esposo solamente sirve para la literatura. Esas intimidades no se cuentan en público. No, bueno, ese tipo de atrevimiento tienen. Bueno, el otro aspecto de gran importancia en la generación del 50 es el de la poesía. Como dije antes, en los años 40 hay cuatro poetas que tuvieron amistad: Sebastián Salazar Bondi, Javier Sologuren, Jorge Agoyer, Eielson y Blanca Varela. Recientemente, Ricardo Silva Santisteban ha publicado la obra completa de Javier Sologuren, principalmente conocido como poeta y traductor del francés al español de muchos poetas. Son 10 tomos. Nadie podría pensar que un poeta que ha escrito pequeños libritos, opúsculos a lo largo de su vida y artículos en diarios y periódicos, después de 50 o 60 años de trabajo, tenga 10 tomos. Generalmente los poetas escriben mucho menos, o se piensa eso, pero es persistente como una hormiguita y dando versos hermosísimos como este que te voy a decir. Sobre la mañana: bajo tus arcos delgados, blanca eres mañana, blanca frente del día. Es tu pecho la espuma donde se baña un pájaro y en tu vientre ligero caen las flores en ramos. Ese es Javier Sologuren, de su libro Estancias, de 1961. Un gran poeta. Blanca Varela es una escritora nacida en el año 26 y que es la poeta peruana. En el Perú no se puede decir poetisa ahora. No sé por qué razones, pero está prohibido. Es una reivindicación femenina, es el poeta y la poeta. Son inventos, no sé si de otro país. Pero es sagrado, se pueden molestar. Poetisa de Mira Agustine, poetisa Juana de Barburo. Las de ahora son las poetas. Bueno, Blanca Varela se casó con un pintor notable, Fernando de Sislo, y ambos hicieron ese viaje de iniciación característico de los escritores peruanos a París. Una estancia en París en esos años era obligatoria para todo escritor que se respetase.
y en París se hicieron amigos de Octavio Paz. Y Octavio Paz es una de las personas que ha contribuido a la difusión de la poesía de Blanca Varela. Ella, siendo niña, había ido a un puerto que tiene un nombre curioso, que se llama Puerto Supe. Supe, de saber, supe. Bueno, ¿por qué se llamará así? Dios sabe. Entonces, y había titulado su libro Puerto Supe. Y entonces, bueno, se lo lleva a Octavio Paz en París, y Octavio Paz lo lee, le dice Puerto Supe, eso no le dice nada a un lector. Ese puerto existe, le dijo ella. Y entonces Octavio Paz le contesta, ese es el nombre del título del libro, Ese puerto existe. Y así se llama ese primer libro, notabilísimo. Ella hace algo que pocos escritores hacen. Asume dentro del texto de poemas la personalidad masculina y la personalidad femenina. Eso que es una hazaña para los novelistas, ¿cierto? Meterse en la piel del personaje de otro sexo, tanto que se suele mencionar el caso pues de Flaubert o el caso de Tolstoy, ¿cierto? Que pudieron meterse a fondo en el alma femenina. Es muy raro que pueda ocurrir en las novelas hechas por mujeres respecto a los hombres. La gran excepción, Margarita de Yourcenar, ¿cierto? Con Memorias de Adriano, esa gran novela que ella penetra en la mente de este emperador romano. Bueno, Blanca Varela lo hace en poesía. Hay una especie de neutralidad en lo que a veces habla. En ese Puerto Supe, en ese poema Puerto Supe, es un hombre el que habla. Pero en general, la escritura de Blanca Varela está despojada de sexismo. Habla del ser humano y habla con una intensidad pocas veces vista. Insisto, ninguna mujer en poesía ha escrito tan bien en la literatura de Perú como Blanca Varela, y se ha vuelto pues un ícono, y ahora que ha muerto, con mayor razón. Esta generación pues fue, digamos, sufriente, porque una cosa que no he dicho es que viene de la Segunda Guerra Mundial, viene de la primavera democrática que hubo en el Perú en 1945, un gobierno de 3 años, digamos, elegido en las urnas y con mucha popularidad, pero con bastantes problemas, y que terminó en un golpe de Estado del año 48 de Odría, que se llama el Ochenio, ¿no? Que fue exactamente una dictadura, pero ahora se le aplica algo comparada con otras, dicta blanda. Porque, bueno, trataba mal, pero no tanto. Y no tenía crímenes. En ese contexto de golpes de Estado y de vida democrática, de pronto muere Salazar Bondi y dejó este poema. Dejo mi sombra, una afilada aguja que hiere la calle y con tristes ojos examina los muros, la ventana de reja donde hubo incapaces amores, el cielo sin cielo de mi ciudad. Dejo mis dedos espectrales que recorrieron teclas, vientres, aguas, párpados de miel, y por los que descendió la escritura como una virgen de alma deshilachada. Dejo mi ovoide de cabeza, mis patas de araña, mi traje quemado por la ceniza de los presagios, descolorido por el fuego del libro nocturno. Dejo mis alas a medio batir, mi máquina que como un pequeño caballo galopó año tras año en busca de la fuente del orgullo donde la muerte muere. Dejo varias libretas agusanadas por la pereza, unas cuantas díscolas imágenes del mundo y entre grandes relámpagos algún llanto que tuve como un poco de sucio polvo en los dientes. Acepta esto, recógelo en tu falda como unas migas, da de comer al olvido con tan frágil manjar. Y precisamente contra eso luchan los lectores de Salazar Bondi, contra el olvido. Pero él tiene un libro que no es de poesía, sino de prosa, que garantiza su triunfo sobre el olvido. Se llama Lima la Horrible. Lima siempre fue una ciudad idealizada por los poetas en el siglo XIX. Era la ciudad jardín, según se decía.
Pero en el siglo XX, un gran poeta al que no he hecho alusión porque no pertenece a esta generación, César Moro, muy ligado a la cultura francesa, un poeta que escribió en francés la mitad de su obra literaria, un poeta de los años 30, habló y escribió sobre Lima la Horrible. Pero él se refería al rumrum de las personas, a la chismografía de una ciudad que todavía era pequeña. Pero Salazar Bondi toma esta imagen para referirse a la fealdad de la ciudad. Es impresionante cómo Lima se fue volviendo fea hasta más no poder en los años 60. Una ciudad verdaderamente horrible y un monstruo de ciudad. Con el tiempo ha ido mejorando y esperamos que eso sea solamente un rótulo. Ahora Lima invita a ser visitada, mucha gente va, es una fuente gastronómica mundial y tiene mucho turismo. Pero los que hemos vivido la etapa anterior no podemos dejar de compararla. Un poeta al que no he hecho referencia, pero ahora quiero hacerla, porque en este momento es el poeta peruano y tal vez hispanoamericano de mayor presencia en el mundo, con traducciones, con presencia en universidades, con una popularidad, digamos, algo tardía. Nació en 1927 y se llama Carlos Germán Belli. Carlos Germán Belli, de apellido italiano, pero de larga prosapia peruana, leyó a los clásicos españoles del siglo de oro, bueno, a los cinco escritores clásicos, ¿cierto? Garcilaso, San Juan, Quevedo, Góngora, Fray Luis, pero leyó a otros, a los que no nos leen en el colegio peruano, en la escuela peruana, ni en la universidad, que fueron muy importantes para él. Fernando Herrera y, bueno, el otro ahora no me acuerdo, es Francisco, que es el otro, ¿te acuerdas? Del siglo Medrano, Francisco Medrano, Francisco de Quevedo también. Me quedan 5 minutos y lo voy a usar bien. Ya escuajeringándome, ya hipando, hasta las cachas de cansado ya, inmensos bofes todo el día alzando, de aquí para cuya de bofes voy. Fuera sin mil palmos con mi lengua, cayéndome a pedazos tal mis padres, aunque en verdad yo por mi seso raro, y aún por lonjas, levas y mandones, que a la saga me van dejando estable, y a más el gollete no poder, al pie de mis hijuelas avergonzado, tal un pobre amanuense del Perú. Él mezcla el lenguaje del siglo de oro, mezcla un gran conocimiento también de la literatura francesa, particularmente de Arnaud Daniel, de quien toma sus sextinas, con frases que solamente decimos los peruanos, que nadie ha puesto en letra escrita como esta, hasta las cachas de cansado ya. Ningún escritor se atrevía antes que él a poner, es muy cansado, cansadísimo, cayéndome a pedazos, es hasta las cachas, pero eso no lo dice un profesor en clase. Lo dice una persona en un bar, lo dice en una calle, y él lo mezcla con este lenguaje, digamos, verdaderamente notable. Llama mucho la atención y contrasta con cualquier escritor, digamos, contemporáneo suyo, con Gonzalo Rojas, por ejemplo, ¿no? O con Enrique Lin, que son sus contemporáneos. Un hecho bien importante que yo quisiera destacar para finalizar, que es un hecho polémico. En 1958 hubo un poeta importante, Alejandro Romualdo, que publicó un libro que se llama Edición Extraordinaria, donde están sus mejores poemas, uno de ellos dedicado a Túpac Amaru, el héroe peruano de 1781, y que termina así: querrán volarlo y no podrán volarlo, querrán romperlo y no podrán romperlo, querrán matarlo y no podrán matarlo. Al tercer día de sufrimientos, cuando se crea todo consumado, gritando libertad sobre la tierra de volver, no podrán matarlo. Pero en ese libro, Edición Extraordinaria, donde están sus mejores poemas, también estaban sus peores poemas. Poemas de combate contra el imperialismo, pero no bien hechos, ¿no? Y Mario Vargas Llosa se lo dijo en un artículo que se llama Es útil el sacrificio de la poesía, que apareció en 1959. Fue una polémica generacional. Un poeta y un narrador. El poeta terminaría muy pobre, muy triste, digamos, casi abandonado. El narrador ganaría el premio Nobel de poesía.
Miren ustedes lo que escribió, y voy a leer dos textitos, uno del mismo Romualdo casi al finalizar su vida. Esculturas para la fama. Oh fama silenciosa, más que nunca valió gozar temprano y discreto tu secreto encanto bajo el verde árbol dorado del atardecer. Excúsame si he llegado tarde a la cena. Me demoré quitando y puliendo para ti las piedras del camino. Es como su despedida poética. Y esta otra, de Leopoldo Chariarse, un gran poeta también, casi desconocido fuera del Perú, a pesar que vive en Alemania, lo traducen, y que es un buen final de ponencia, creo, y también es el fin de la generación. Se llama Fin del Vals. Piensen ustedes que esta generación solamente tiene tres sobrevivientes: Mario Vargas Llosa, Leopoldo Chariarse, que estoy mencionando, y Carlos Germán Belli, que se ha empezado a ganar muchos premios internacionales. Fin del vals. Con esto termino. ¿Dónde estarán, compadres y parientes? ¿Qué fue de tanto alarde y fina plata? ¿Qué de nuestras melenas y los dientes y la arrogancia con que dimos lata? Se acabaron tabaco y aguardientes y sangre del cuchillo cuando mata en los pleitos campales de valientes o en faustas fiestas de la flor y nata. Ya no sacamos niña ni matrona a bailar, ni tentamos de la altiva musa el amor, la herida que ilusiona. Ahora estamos al margen de la vida corriente que nos trajo y abandona, encallados o al fin a la deriva. Muchas gracias.